Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Y suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. En esta clase estaremos aprendiendo el análisis univariado de datos, las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, las medidas de dispersión, desviación estándar, varianza y rango, y la representación gráfica de datos en histogramas y diagramas de caja. El análisis univariado de datos es una técnica de análisis de datos que se enfoca en examinar una sola variable en un conjunto de datos. Implica el estudio de la distribución de frecuencias de una variable, así como el cálculo de medidas estadísticas de tendencia central, dispersión y foro. Las técnicas de análisis univariado son útiles para resumir y describir las características de una sola variable, lo que permite una comprensión más detallada de los datos. Algunas de las técnicas comunes utilizadas en el análisis univariado incluyen la tabla de frecuencias, los histogramas, gráficos de caja y bigotes, así como cálculos de medida de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, y de dispersión, como la varianza y la desviación estándar. El análisis univariado puede ser utilizado como una técnica exploratoria para entender la distribución de una variable y detectar valores atípicos o valores extremos. También puede ser utilizado como una técnica confirmatoria para evaluar si los datos se ajustan a una distribución específica o para comparar las características de una variable entre diferentes grupos o poblaciones. La media. La media es una medida que se utiliza para analizar conjuntos de datos numéricos. Es el valor promedio de un conjunto de datos y se calcula sumando todos los valores en el conjunto de datos y dividiéndolos por la cantidad total de valores en el conjunto. Por ejemplo, si se tienen los siguientes datos, 3, 5, 7, 2 y 6, la media sería 3 más 5 más 7 más 2 más 6 dividido entre 5, que da 4,6. La media es un valor importante porque nos proporciona una idea de lo que es típico o representativo en el conjunto de datos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la media puede ser influenciada por valores extremos en el conjunto de datos, por lo que también es necesario analizar otras medidas de tendencia central, como la mediana y la moda, para obtener una imagen completa de los datos. La mediana. La mediana es el valor que se encuentra en el centro del conjunto de datos, una vez que se han ordenado de manera ascendente o descendente. Para calcular la mediana, se deben seguir los siguientes pasos. Primero, ordenar los valores del conjunto de datos de manera ascendente o descendente. Si la cantidad de valores en el conjunto es impar, la mediana es el valor que se encuentra exactamente en el centro de los datos. Por ejemplo, en un conjunto de datos 3, 5, 7, 2 y 6, la mediana sería 5, ya que se encuentra justo en el centro. Si la cantidad de valores del conjunto es par, la mediana es el promedio de dos valores centrales. Por ejemplo, en un conjunto de datos 3, 5, 7, 2, 6 y 9, la mediana sería 5,6 entre 2, que es igual a 5,5, ya que 5 y 6 son los valores centrales. La mediana es útil en situaciones donde los datos tienen valores atípicos o extremos, ya que no se ven tan afectados por estos valores como la media. La mediana también proporciona información sobre la distribución de los datos, ya que separa el conjunto en dos partes iguales. Otra de las medidas es la moda. Representa el valor que aparece con más frecuencia en un conjunto de datos. En otras palabras, la moda es el valor que tiene mayor probabilidad de ser observado en un conjunto de datos. Para calcular la moda, se debe contar la frecuencia de cada valor en el conjunto de datos. Y el valor con la frecuencia más alta es la moda. Es posible que en un conjunto de datos tenga una moda, o sea, un valor que aparece con mayor frecuencia. O puede ser que tenga varias modas, si varios valores tienen la misma frecuencia máxima. Por ejemplo, si se tiene el siguiente conjunto, 2, 4, 4, 6, 7, 4, 2, 8. La moda sería 4, ya que es el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos. En algunos casos, un conjunto de datos puede no tener una moda, si no hay valores repetidos o si todos los valores aparecen con la misma frecuencia.
La moda es útil para describir la distribución de los datos y es especialmente útil en situaciones donde se busca identificar valores atípicos o valores que aparecen con una frecuencia muy baja. Sin embargo, al igual que con la mediana, la moda no proporciona información sobre la distribución completa de los datos y, por lo tanto, no debe usarse como la única medida de tendencia central. Vamos a ver ahora las medidas de dispersión. La primera es la desviación. Se utiliza para describir la variabilidad de los datos. Mide cuánto se alejan los valores del conjunto de datos de su media. La desviación estándar es una de las medidas de desviación más comunes. Se calcula encontrando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada valor y la media, dividido por el número de valores en el conjunto de datos menos 1. Matemáticamente, la fórmula para calcular la desviación estándar es la que estamos viendo en pantalla. La desviación es útil porque nos da una idea de cuánto se dispersan los valores del conjunto de datos en relación con la media. Si la desviación estándar es alta, significa que los valores están muy dispersos en relación a la media. Mientras que si la desviación estándar es baja, significa que los valores están agrupados cerca de la media. En otras palabras, una desviación estándar alta indica que los valores tienen una variabilidad alta, mientras que una desviación estándar baja indica que los valores tienen una variabilidad baja. Además de la desviación estándar, existen otras medidas de dispersión, como el rango intercuartílico y la varianza. En general, la elección de una medida de dispersión dependerá de la naturaleza de los datos y del propósito del análisis. La otra medida de dispersión es la varianza. Se utiliza para describir la variabilidad de los datos. Al igual que la desviación estándar, la varianza mide cuánto se alejan los valores del conjunto de datos de su media, pero se expresa en unidades cuadradas en lugar de unidades de medida originales. La varianza se calcula encontrando la media de los cuadrados de las diferencias entre cada valor y la media del conjunto de datos. Matemáticamente, la fórmula para calcular la varianza es la que estamos viendo en pantalla. La varianza es útil porque nos da una idea de cuánto se dispersan los valores del conjunto de datos en relación a la media al cuadrado. Una varianza alta indica que los valores están muy dispersos en relación a la media, mientras que una varianza baja indica que los valores están agrupados cerca de la media. Aunque la varianza es una medida útil de dispersión, se expresa en unidades cuadradas, lo que dificulta su interpretación en términos de escala original de los datos. Por esta razón, a menudo se prefiere utilizar la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza y se expresa en las mismas unidades que los datos originales. La otra medida de dispersión es el rango. Se utiliza para describir la variabilidad de los datos. Se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos. Matemáticamente, la fórmula para calcular el rango es la que estamos viendo en pantalla. Es útil para obtener una idea general de la variabilidad de los datos en el conjunto, ya que nos dice cuánto se extienden los valores en el conjunto de datos desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Sin embargo, el rango puede no ser una medida muy precisa de la variabilidad en los datos, ya que puede verse influenciado por valores atípicos o extremos. El rango se utiliza a menudo con otras medidas de dispersión como la desviación estándar o la varianza para obtener una idea más completa de la variabilidad en los datos. Mientras que el rango proporciona información sobre el alcance de los datos, la desviación estándar o la varianza indican la dispersión de los datos en torno a la media, lo que puede ser más relevante para muchos análisis. La distribución de frecuencias es una forma de organizar y resumir un conjunto de datos que consiste en una tabla que numera valores observados junto con el número de veces que aparece cada valor en los datos. En una distribución de frecuencias, los valores observados se organizan en una lista y luego se cuentan el número de veces que aparece cada valor. Esto se representa en una tabla que incluye una columna para los valores observados y otra columna para las frecuencias, que indica cuántas veces aparece cada valor. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos de las alturas de una muestra de 20 personas, la distribución de frecuencia podría verse como se ve en pantalla. En este ejemplo, la altura de 165 centímetros es la más común, ya que aparece 5 veces en el conjunto de datos, seguida por la altura de 170 centímetros, que aparece 6 veces.
La distribución de frecuencia permite rápidamente la tendencia en los datos, como los valores más comunes y los valores menos comunes. Las distribuciones de frecuencia también pueden representarse gráficamente en un histograma, que es una forma visual de mostrar la frecuencia de cada valor en los datos. El histograma es una herramienta útil para visualizar la forma de la distribución de los datos y puede ayudar a identificar patrones en los datos con la presencia de valores atípicos o la simetría de la distribución. Para la representación gráfica de los datos, se utiliza mucho los histogramas. Es una representación gráfica de la distribución de frecuencias de un conjunto de datos continuos. Los datos se dividen en intervalos llamados clases o bins. Y la altura de cada barra del histograma representa la frecuencia o el número de observaciones que caen dentro de cada intervalo. Son útiles para representar visualmente la forma de distribución de un conjunto de datos continuos, incluyendo la tendencia central, la dispersión y la forma de distribución. La forma del histograma puede proporcionar información importante sobre la tendencia central, la dispersión y la forma de distribución de los datos. Ejemplos de algunos histogramas y la manera de interpretarlos es: los histogramas simétricos muestran una distribución de los datos que es aproximadamente simétrica en torno a la media. La mayoría de los datos se concentran en torno a la media y disminuye hacia los extremos. Un ejemplo puede ser la distribución de las alturas de la población. Un histograma asimétrico positivo muestra una distribución de datos en la que la cola de la derecha es más larga que la cola de la izquierda. La mayoría de los datos se concentran en la parte izquierda del histograma y los valores extremos están en la parte derecha. Por ejemplo, puede ser la distribución de los ingresos de una población, donde un pequeño número de personas tienen ingresos muy altos. En el histograma asimétrico negativo, se muestra una distribución de datos en la que la cola de la izquierda es más larga que la cola de la derecha. La mayoría de los datos se concentran en la parte derecha del histograma y los valores extremos están en la parte izquierda. Un ejemplo puede ser la distribución de las edades de una población, donde hay más personas jóvenes que ancianas. El histograma bimodal muestra una distribución de datos con dos modas distintas, la que sugiere que hay dos grupos diferentes en el conjunto de datos. Un ejemplo puede ser la distribución de los pesos de una población, donde hay un grupo de personas de bajo peso y un grupo de personas con pesos altos. Otra forma de representación gráfica de datos son los diagramas de caja. Los diagramas de caja, también conocidos como box plots, son una herramienta gráfica para representar la distribución de un conjunto de datos numéricos. Un diagrama de caja resume la mediana, el rango intercuartil y los valores atípicos de un conjunto de datos en una sola imagen. Se construye a partir de 5 estadísticas descriptivas. La mediana, que es el valor central. Los cuartiles Q1 y Q3, que dividen los datos en 4 partes iguales, y los valores mínimos y máximo. El rango intercuartil se define como la distancia entre el primer y tercer cuartil. Los valores atípicos se identifican como aquellos datos que caen por debajo del valor mínimo o por encima del valor máximo, y se representan como puntos separados en el diagrama. Para construir un diagrama de caja, se dibuja un rectángulo que se extiende desde el primer cuartil hasta el tercer cuartil, y se dibuja una línea vertical en el rectángulo para representar la mediana. Luego se dibujan líneas que extienden desde el rectángulo hasta los valores mínimo y máximo. Si hay valores atípicos, se representan con puntos individuales más allá de los límites del rectángulo. Los diagramas de caja son útiles para visualizar la distribución de datos y para identificar valores atípicos. Además, se pueden comparar fácilmente para varios conjuntos de datos, lo que ayuda a identificar diferencias en la distribución de datos. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.